Nadie, no he encontrado como a ella, nadie, nadie comparado a su grandeza, nadie en el cielo ni en la tierra. Nadie tan humilde y con tanta ternura, nada comparado a su fidelidad, nadie que desprenda más bondad. La más perfecta de las criaturas, la que me guía y siempre me ayuda, la que me envuelve en sus brazos de madre, me da su aliento, pase lo que pase. Ella es mi vida, Santa María, la luz de mis noches, la que me ilumina. Nadie más bella, mi madre del cielo, me miro en sus ojos y encuentro el sendero. Nadie, no he encontrado como a ella, nadie, nadie me enseñó más confianza, nadie que ilumine más mi fe. La más perfecta de las criaturas, la que me guía y siempre me ayuda, la que me envuelve en sus brazos de madre, me da su aliento, pase lo que pase. Ella es mi vida, Santa María, la luz de mis noches, la que me ilumina. Nadie más bella, mi madre del cielo, me miro en sus ojos y encuentro el sendero. No he encontrado como a ella nadie para llevarme a Jesús. Con ella el dolor cobra sentido a los pies de la cruz. La más perfecta de las criaturas, la que me guía y siempre me ayuda, la que me envuelve en sus brazos de madre, me da su aliento, pase lo que pase. Ella es mi vida, Santa María, la luz de mis noches, la que me ilumina. Nadie más bella, mi madre del cielo, me miro en sus ojos y encuentro el sendero. No he encontrado como a ella nadie, nadie me enseñó más confianza, nadie que ilumine más mi fe. Hola familia, ¿cómo están? En este 16 de diciembre seguimos en este, digámoslo, camino espiritual en el que hoy precisamente comenzamos nuestras novenas de aguinaldos en Colombia y le dirigimos a la Santísima Virgen María este lindo homenaje. ¿Y por qué no hablar de ella el día de hoy? ¿Por qué no sentirnos abrazados por su amor, por esa mirada tierna que simplemente nos dice: aquí estoy con todos ustedes y los he acompañado y los acompaño? Miremos cómo ha sido de importante el papel de María en la familia y el papel de la mujer en la sociedad. Y miremos cómo la Santísima Virgen María, a través de esa entrega, a través de ese sí, nos trajo la esperanza y la luz del mundo. Así que este es momento en el que cierres tus ojos y le digamos a ella: Virgencita María, gracias por ese sí.
¿Qué hubiese pasado si te hubieras dicho que no? ¿Qué hubiera pasado si en ti no hubiera habitado el Espíritu Santo? Te damos gracias, Señora, por ese ejemplo de resiliencia, de persistencia, de perseverancia, de fe, de caminar. Y es sin duda para nosotros un motivo para dejarnos amar por el amor de Dios. Así que en el día de hoy, déjate amar. Déjate amar por ese abrazo maternal, tierno, dulce, amoroso, paciente, compasivo, también misericordioso de la Virgen María, que es un abrazo sanador, liberador, un abrazo en el que simplemente ella nos protege con sus brazos de amor. Y pidámosle a ella que con lazos de amor, que con cuerdas de amor y de misericordia nos acerque a Jesús, que nos ate a la cruz, porque ahí también es donde pertenecemos. Porque una vida sin cruz, pues simplemente no es una vida católica y cristiana. Así que pidámosle a ella que nos ate ahí, al costado del cual brotaron sangre y agua de misericordia para todos nosotros. Y en esa confianza que derramó, nos entregamos a su amor. Nos entregamos a su amor. Y a ti, mujer, que estás allá detrás de la pantalla, eres valiosísima para toda la humanidad. Porque así como ella dijo sí, tú también has dicho sí. Y cada madre que tenemos nosotros ha sido porque la Santísima Virgen María ha estado en sus corazones y les ha dicho sí. Hágase la voluntad de Dios Padre, y aquí estamos nosotros, y seguirán pasando y seguirán pasando generación tras generación. Por eso es tan importante orar por las madres y por las madres gestantes. Y hoy, en este primer día de la novena, en el que también recordamos a María y ese anuncio del ángel, digámosle a la Santísima Virgen María que coja en sus brazos a estas mamitas que tienen dudas, a estas mujeres que quieren entregarse pero por no sentirse rechazadas por una sociedad que te discrimina y te hace a un lado. Que ella, la Santísima Virgen María, nos muestre ese amor, esa calidez. Porque el papel de la mujer nos da y nos enseña a amar. Así como tú nos has amado, Madre María, así le pedimos a las mujeres de hoy en día que se dejen amar. A ti, déjate amar. Y a mí, que estoy desde acá, también es preciso dejarse amar por ella y por el amor del Padre, que todo lo ve, que todo lo puede, que todo lo espera, que todo lo ama. Y en esta coronilla de la misericordia ponemos a todas las mujeres, ponemos a todas las religiosas que sostienen a una iglesia purgante, militante, triunfante, a ellas que son heroínas para nuestra sociedad, porque yo no me imagino cómo será la vida de una religiosa orando noche tras noche, día tras día, 24 horas, entregando su voluntad al Señor, y a que Él, en su infinito amor, les haga sentir esa compañía del amado, del esposo. Pidamos por ellas también, oremos por ellas. Ya oramos por las mamás, ya oramos por las religiosas. Ahora pidamos por las niñas, por su pureza, por esa ternura con la que día a día se entregan a sus papás, dando mensajes de esperanza, dando miradas de amor, de ternura, y que estas niñas puedan ser también mujeres que en la sociedad
se dediquen a entregar amor, porque nos falta amar, y que nosotros como padres podamos amarlas más, para que ellas se sientan amadas y podamos también transformar una sociedad en la que dejemos a un lado tantas ideologías, tantas identidades que simplemente nos hacen confundir cuál es el verdadero rol de la mujer y el verdadero rol del hombre. Y aquí no quiero que te confundas a que estemos en una sociedad machista ni feminista. Todos tenemos un papel muy importante en nuestra sociedad y hay que buscar el sano equilibrio. Simplemente miremos a la Sagrada Familia, a esa María, a ese José y a ese niñito, a ese bebecito Jesús que se gesta en el vientre materno de una mujer, porque escogió no a un ángel, porque Dios escogió no a otra persona, que fuera una mujer para hacerse humano, para hacerse entre nosotros. Por eso esa profecía en la que le decía que concebirás un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y que Jesús nazca y more eternamente en nuestros hogares, pues simplemente se lo debemos a ella, porque ella dijo que sí. Dile que sí al Señor, dile que sí y déjate amar, déjate amar, déjate amar. Déjate amar, déjate amar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ella, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por las mujeres, por su pureza, por el amor, porque sean ellas el motor de la sociedad, que sean ellas ese rol intachable, ese rol de ternura en cada una de las familias, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Te entregamos en esta decena, Señor, aquellas que se han alejado de ti, aquellas que se han alejado de esos roles y que, distraídas por el mundo, dejándose llevar por una sociedad equivocada, están ciegas para que tú, Señor, desates ese nudo que hay en sus ojos y en sus gargantas, y ellas puedan aceptar la vida, que ellas puedan decirte: sí, Señor, aquí estoy, quiero amar. Permítele, Señor, ese don tan preciado que tú nos regalas a través de la Santísima Virgen María, para que ellas, recibiendo ese amor, puedan entregárselo a la sociedad, a los demás, y dejen a un lado las diferencias. Si bien los hombres hemos tenido malos comportamientos y hemos aportado también a que ellas hayan tenido esas decisiones, que nosotros también podamos tener la capacidad de pedir perdón y sanar esa herida tan profunda que se ha generado ahí, desde lo más profundo de la sociedad, para buscar otros intereses. Virgen María, aquí te pedimos por esas mujeres. Y tú, Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Señor, aquí te ponemos a tus pies a todas estas abuelitas, a nuestras abuelas, a estas mujeres que han dedicado también su entrega a una sociedad, a la iglesia, y que con tanto amor han levantado a muchos hijos, acercarse también a ti, porque con ellas podemos ver que la fe no se puede terminar y que la vida simplemente se transforma. Y tú, Señor, estás ahí para nosotros, en cada una de ellas, porque qué lindo es ver a ellas, las matronas de nuestros hogares, reunidas, porque ellas convocan, que ese poder de convocatoria en el cual nosotros como jóvenes tengamos en ellas ese referente de costumbres, de también reavivar en nuestras familias, en nuestros propios núcleos, esa unidad. Y al buscar la unidad como ellas lo saben hacer, nosotros desde aquí podamos ser uno solo. Que en estos tiempos de Navidad nosotros podamos reunirnos cada vez más, decirle a esos abuelitos: gracias, gracias
porque ellos nos trajeron estas costumbres. Y esas generaciones pasarán y volverán a pasar, porque ha sido un legado fuerte y han sido casas construidas sobre la roca. A esas mujeres, queremos darles gracias por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ya habíamos hablado de las religiosas. Volvámoslas a poner aquí. Y hoy te pido, Señor, por las que, a pesar de su entrega, se sienten tristes, se sienten solas, quieren dejarlo todo, quieren dejar su vocación. Te pedimos, Señor, por ellas, para que tú, como esposo amado, vuelvas a tocar sus corazones y vuelvas a encender esa llama para que ellas continúen sosteniendo nuestra fe como lo saben hacer, en la oración, en el silencio. Qué valioso es el silencio. Que ellas nos enseñen el silencio y que en el silencio de una sociedad podamos aprender a callar y a valorar lo que verdaderamente es importante, a amar y a entregar, porque muchas de ellas se entregan en calidad de esclavas. Que sea un propósito de nosotros en esta Navidad acordarnos de ellas, de las religiosas, de estas personitas que en un centro de clausura entregan su todo al Señor, a ti y a mí. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y en esta quinta y última decena, te pedimos, Señor, y te entregamos las vocaciones. Que sean unas vocaciones llevadas y guiadas por la Santísima Virgen María, para que ella actúe en todos esos hombres y mujeres que han decidido y que sienten en lo más profundo de su corazón entregarse. Y miremos y analicemos de pronto un poquito el sentido de la palabra felicidad. Eres feliz si das. Si nos entregamos y aprendemos cada vez más a entender que lo que hay aquí no es nuestro y que no somos absolutamente nada. Y que nada somos y nada valemos sin el amor de Dios. Sin ese abrazo poderoso del Padre, sin ese abrazo poderoso y amoroso de mamá,
simplemente estaríamos quién sabe dónde. Así que en este último momento de la coronilla, pidamos por esas vocaciones. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste como fuente inagotable de misericordia para nosotros, en ti confío. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos y sabemos que no quedaremos defraudados. Sabemos que tú estás con nosotros y que desde la cruz le dijiste a mamá: ahí están tus hijos. Y lo hemos sentido así. Ella nos acompaña. Ella está con nosotros. Ella nos abraza. Ella nos mira. Ella nos consuela y nos lleva hacia ti nuevamente, Señor. Que esa sea también nuestra promesa de fe, de abrazarnos a los brazos de la Santísima Virgen María, para que con San José y con ese bebecito Jesús podamos amarte, adorarte sacramentalmente como te lo mereces, Señor. Que nazcas tú, Señor, en nuestros corazones, y ahí en ese camino, en ese camino que van a emprender en estos días la Santísima Virgen María y San José, nosotros sigamos caminando, que sigamos entendiendo ese rol de la mujer en nuestra sociedad y lo valioso que es, porque ella trae la vida, transporta la vida. Así que dile que sí y déjate amar, nuevamente déjate amar. A todos ustedes muchas gracias por la sintonía. Dios los bendiga, unidos en el sagrario, unidos en el pesebre también, en cada uno de sus pesebres. Ahí estaremos acompañándolos a todos ustedes y en este caminar que lindamente Jesús nos trae de esperanza, de paz y de amor. Dios los bendiga a todos y los queremos mucho. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con toda el alma quiero agradecer por tu bondad, pues iluminas como luz del sol mi oscuridad. Si te he fallado y digo lo siento, y aquí postrado de arrepentimiento, hoy solo quiero ser testigo de
tu inmensidad. Por una rosa blanca que nació en mi corazón. Con tu mirada siembras en mi pecho la paz y el perdón. Quiero decirte ya no siento frío, pues tú pudiste llenar el vacío. Gracias María por plantar en mí todo tu amor. María, madre de amor, te ofrezco el corazón. Y en prueba de mi humilde afecto te entrego mi todo. María, madre del amor perpetuo, solamente tú puedes darme un corazón tan grande. María, madre de amor, te ofrezco el corazón. Y en prueba de mi humilde afecto te entrego mi todo. María, madre del amor perpetuo, solamente tú puedes darme un corazón tan grande como el de tu Hijo Jesús.